Campos. Bueno, amigos de Pizacalejo.com, como pudieron ver, este día finalizamos lo que es el Festival del Maíz, domingo 26 de octubre. Pasen buenas tardes. Y como pueden ver aquí a mi costado izquierdo está lo que es una vaquilla que va a ser rifada más tarde. En estos momentos son como las 10 de la mañana. Informó para todos ustedes Reynaldo Castro, Pizacalejo.com. En este caso se va a evaluar el tiempo en el que primero termine los tres tamales. A él se le quitó un tamal porque ya lo había desenvuelto, porque el tiempo consiste en desenvolver el tamal uno por uno, comérselo, cuando se lo coma desenvuelve el otro, y quien termine primero obtiene el primer lugar. Ahora, hay tres tamales hasta la fecha, hay un tamal más en medio. Quien se lo termine los tres primeros, si se coma el otro, pues significa que ahí rotundamente ya tiene el primer lugar. Bueno, los tamales. Tres tamales cada uno. Más tamales del norte. ¿Lo hacemos así? Uy. Bien. Hoy sí. Bueno. Ahora sí ya tenemos los tamales. Bien. Hoy sí entonces hacemos el concurso de quien se coma el más tamal. Así es que ahí está. Tienen un mínimo de tres tamales, eso sí. ¿Ese es su mínimo? No, tres tamales de gallina. Ya comenzó el fraude. Ni el Tribunal Supremo Electoral hace eso. Bien. Ahí está. Bien, queda en juego ahí $25 a la cuenta de esta bella, hermosa de Kennedy. Vamos a iniciar ahí ese concurso y por supuesto el apoyo de ustedes para que cualquiera de esos pueda llevarse el primer lugar, $25. Así que, a tu conteo, Kennedy. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡No! Vaya, la cuenta de 3, 2, ya.
Ponte quedó loco ahorita, viene. Bueno, muchísimas gracias y bueno, me despido, ha sido un honor. Feliz tarde para todos ustedes.
agradecimos a Dios ahí en la misa. Fíjense que bien gritar esto. Allá en Yolotique ha sido uno de los festivales del maíz más famoso, y tengo entendido que este año no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya lo hacen en agosto. Y como no hubo lluvia, entonces no hubo cosecha, no se dio el lote. Entonces, agradezcamos a Dios porque nosotros sí pudimos realizar esta fiesta del maíz, pues porque sí el Señor nos mandó la lluvia. Sigamos pidiendo para que esto lo podamos seguir haciendo todos los años, que Dios nos siga bendiciendo con la lluvia, porque sabemos que si no hay lluvia, pues no habrá cosecha. Agradecer a todos los que han colaborado en esta celebración, ¿verdad? Los que participaron, a ustedes que se han quedado hasta el final, ¿verdad? Porque supieron esperar, a los que participaron, a los que colaboraron, a las niñas que fueron candidatas, a los que participaron también como en la elección de la reina del Festival del Maíz, que es el primer año que lo hacemos, y que bueno, pues que este año se le ha dado más, como más solemnidad, ojalá que cada año se vaya mejorando eso. Entonces le agradezco su colaboración a Inma, ¿verdad?, que también nos facilitó el sonido, y nuevamente, hermanos, a ustedes que han colaborado. Gracias entonces, y vayámonos preparando para el próximo año, los que participaron también en esto, del comelón de tamales. Lastimosamente, pues hubo un poquito de en cuanto a la organización, porque es bien fregado que de una cosa y otra estén comiendo. Nuevamente, pues, vayamos pensando ya en el próximo año, que esto vaya saliendo mejor. Ojalá que los que participan o los que elaboran el producto de la torre, el próximo año traigan suficiente. Lo que la gente busca más es el atol. Y ya, antes que termine la misa, eso se ha terminado. Ojalá no hemos logrado que traigan más suficiente, pues, atol de la lote, que es lo que la gente busca bastante. Entonces, gracias nuevamente, hermanos, por su participación. Y como digo, por ustedes que quedaron hasta el final. Y sigamos adelante en estas celebraciones que son bonitas, en las cuales yo sé que a Dios le agradan, pues, porque son celebraciones honestas, ¿verdad? Y que el Señor, pues, les siga bendiciendo a ustedes, a los que siembran las milpas, ¿verdad? Que donaron los elotes también, que el Señor los siga bendiciendo. Entonces, voy a dar la bendición a ustedes, pónganse de pie y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Quizás agradecerle a Omar, que fue el que se interesó más por la publicidad de esta celebración, pues, ¿verdad? Entonces le agradecemos a Omar, ojalá que siempre se mantenga con ese entusiasmo para que las cosas vayan saliendo mejor. Muy bien. Ahora lo que nos queda es, pues sí, porque ya saben los de TPJ y los que puedan colaborar, no podemos dejar el parque todo sucio, ¿verdad? Entonces a hacer la limpieza. Gracias, entonces aquí terminamos. A ustedes, espero que...